Bona vesprada, mis amigues de Set Tele València. Benvingudes i benvinguts un dia més a Vive les Festes. Un dia més estem ací per a gaudir de les festes i les tradicions de tots els municipis de la Comunitat Valenciana. Avui toca gaudir i visitar una localitat que es troba a l'Horta Nord i que és rica en patrimoni, en cultura, en gastronomia i, com no, en festes. Parlem d'Alboraia, que en no res va celebrar la Festa dels Miracles del Peixeig. Avui, en Vive les Fiestes, visitem la localitat d'Alboraia. El municipi de l'Horta Nord és conegut pel seu gran patrimoni natural, gastronòmic i històric, però sobretot per les seues festes i la seva cultura. L'ampli calendari festiu d'Alboraia s'inicia amb les falles i les processions de Setmana Santa. Els seus carrers, barris o ermites aporten a més les seues especials celebracions festives, d'entre les quals destaca la Passada de Sant Cristòbal, la commemoració del Miracle dels Peixets o les festes patronals a principi de juliol. I com no, parlarem del Miracle dels Peixets, que enguany complís 675 anys. Aquesta festivitat és una de les tradicions eucarístiques més rellevants de l'Horta d'Alboraia i el paratge de l'Ermita és un dels atractius turístics del municipi. En definitiva, tot preparat per gaudir i viure les festes d'Alboraia. Tot preparat, com hem dit, per a gaudir de les festes d'Alboraia i, com no, estic molt ben acompanyat ara mateix. A la meva esquerra, a la vostra dreta, la regidora de Cultura Festiva de la localitat, Susana Cazorla. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Todo preparado ya, ¿no?, para disfrutar de esta fiesta y también encarando las fiestas patronales. Sí, todo, bueno, la fiesta de Peixeig es el día 29, es el lunes, con lo cual está ya todo a punto y en un mes las fiestas patronales, o sea que una cosa detrás de la otra ya está todo en marcha. Y que las fiestas del Miracle del Peixeig pues se hace también posible gracias a los clavarios de Peixeig. Tenemos a Jorge, su presidente. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, muy bien, aquí estamos. Y a su vicepresidente, Benito. Buenas tardes, Sergio. Un año muy especial. La verdad que sí. Celebrar 675 aniversario es una tradición que ha venido pasando de padres a hijos y creo que va a ser un momento histórico para la gente de Alboraia y para toda Valencia. Bueno, Jorge, un año que, aparte de que es especial, pues que ha habido mucho trabajo también, ¿no?, por parte de la clavaría. La veritat que sí, que hem treballat de valent i amb moltes ganes i està així tot com s'esperava i esperem que el temps doni bona predicció i avant en la festa, que és l'important. Que también es una festividad muy importante para la localidad de Alboraia y que una festividad, una fiesta como esta, cumpla 675 años, pues imagino que es todo un orgullo, ¿no? Sí, porque es una fiesta muy particular, ¿no?, de Alboraia. Entonces se vive muy, muy intensamente. Se lleva celebrando 675 años y es una tradición en Alboraia el celebrar el Día del Peixeig. Y aunque el paraje es muy agradable visitarlo durante todo el año, pues es un día en el que la gente de Alboraia va a la ermita. Es un paraje pues, natural y un atractivo turístico porque hay mucha gente que va a visitarlo, ¿no?, durante todo el año. Sí, hay mucha gente que va a visitarlo durante todo el año. Además, pues, en este último año hemos relanzado también a través de turismo del ayuntamiento, se están haciendo unas visitas guiadas que incluyen ir al paraje de Peixeig para darle mucha más relevancia. Bueno, 675 años, pero que a mí me gustaría saber, como igual que a todos los espectadores, ¿cómo surgió esta fiesta? ¿Cómo, pues, la historia que tiene? Porque a mí me han dicho que hay tres Peixeigs, que nada más ahora hay dos. No sé cuál tiene razón, cuál es la versión oficial. Jorge. Hombre, como alboraiense de pro, son tres, por supuesto, ¿no? Ahora, la historia cuenta que Alboraia Almàssera no existía. Alboraia era como una pedanía, ¿no?, de Alboraia, que tenía pues, eso, cuatro o cinco alquerías. I un morisco es va convertir al cristianisme i demanava el viatí per a morir. I anar al retorn, però passant el pont, volcar en una ola l'arquet en les formes i els dos o tres dies aparegueren tres peixos en les tres formes i se feu una processó solemne al poble en agraïment al miracle eucarístic dels peixets. I la tradició ha passat de generació en generació fins a arribar a aquest dilluns 29 de maig. Sí, i si, doncs això, si tot és com està pensat, doncs serà una celebració per a guardar-la en la història i en els cors d'Alboraia.
Que Benito, imagino que la clavaría estará realizando pues una programación especial para estos días. Sí, la clavaría hay que decirlo que está trabajando todo el año, no solo estos últimos meses, o es todo un año trabajando con mucha ilusión y con muchas ganas. Y la verdad que hemos hecho o hemos intentado dentro de lo que va a ser toda esta programación, pues que este 675 aniversario pues quede en la memoria de toda la gente de Alboraya. El trabajo está siendo intenso, sobre todo en estos últimos días, pero que ya lo tenemos todo listo. Que durante esta semana están realizándose muchas actividades para conmemorar este aniversario y esta festividad, y que su día grande es este lunes 29 de mayo. Así es, ¿no? Los clavarios llevan el fin de semana pasado, ya hubieron actividades, nos hicieron calderas en la plaza, y bueno, durante toda esta semana habrán actividades, y lo más fuerte será el lunes. Que empezaremos de buena mañana para celebrar esta fiesta tan pues, conmemorativa en la localidad. Sí, a les 8 y media pues, comenzaremos a despertar, después pues esmorzaremos y después comenzaremos a tirar la murta, a ficar estapisos que el poble de Alboraya, junto a los clavaris, han realizado en muchas ganas. Y después per l'esprà, pues a les 7 vendrá el Santísimo desde la ermita, rebremos al señor arquebisbe y a les 7 y media comenzará el profesor, después la misa en la plaza solemne, después un castell, y después anima a un sopar de gala al hotel. Y el dimarts ya te va a ir en el 676 aniversario. Y el dimarts enseguida, pero el 6 es como les falles. Al ser de más, te va a ir por el 676. Que yo volía endinsarme en el tema de estapisos, que es una cosa que se está haciendo pues, excepcional para que estén. Sí, estiguerem, cuando isquerem nomenar clavaris, para hacer la junta directiva y estiguerem parlant, pues l'Ajuntament, la murta que tira tots els anys, però per ser una cosa extraordinària, diguem, anem a fer i es començarem pensant només a fer el que és la porta de l'església. Però es començarem i hem fet pues, quasi un quilòmetre que durarà la professó de tapissos. I ho vam dir i es començava a vindre una dona, una altra dona, uns amigues, vingueren clavarieses de la Puríssima, de la Mou d'Agost, i entre tot el poble pues, han fet pues, uns tapissos que espero que al poble d'Alboraya li agraden i a la gent que vinga a veure la festa. Y eso, y se ha fet en moltes ganes y en molta ilusió, que es lo importante. Que imagino que toda la gente pues, que ha participado sabrá reconocer cuál es el trozo que ha realizado, ¿no? El tapiz, más o menos. Difíciles, porque son todos iguales, pero bueno, supongo que, pues, que alguien dirá, bueno, a lo mejor he hecho este, pero casi todos son los mismos, porque al final la consonancia de todo el recorrido tiene que ser igual, pero sí, alguien sabrá, alguien habrá puesto a lo mejor un papelito para saber dónde está el suyo. Hay que darle gracias a la gente porque ha colaborado mucha gente, los colegios, y la verdad que cuando lo vean yo creo que se verán identificados y cualquiera podrá decir, pues este lo he hecho yo. Y encantados. ¿Desde cuándo se iba haciendo el tapiz? Pues empezamos después de Navidad. Después de Navidad y fuimos y al final, pues lo que he dicho, casi un kilómetro. Sí, y la verdad es que teníamos miedo de no acabar a tiempo porque, claro, había mucha faena que hacer. Pero habían días que éramos 100 personas allí merendando, haciendo armonía y sobre todo trabajando. Por y para la fiesta, que es lo importante. Que todo un orgullo, ¿no? Para el pueblo de Alboraya, pues que estén participando todos para, pues, en la conmemoración de esta festividad tan importante. Sí, claro, lo que te comentaba, ¿no? Normalmente para Alboraya es una fiesta importante, la fiesta de Peisech, y este año con el 675 aniversario todavía más, ¿no? La gente, cuando se ha enterado que los clavarios estaban haciendo alguna actividad y que podían participar, pues se ha volcado en participar. Que además que la fiesta de Peisech, la festividad, pues también se ha plasmado en otros aspectos, otros ámbitos de Alboraya, como una escultura por donde pasa también la Ruta del Grial. Nosotros se quería hacer una escultura porque en Alboraya pasa la Ruta del Grial y además pasa muy cerca de Peisech, entonces pues bueno, en Fartons Polo se ofreció a hacer la donación de la escultura y Peris Carbonell ha sido el artista que la ha hecho y se inauguró en marzo y refleja el miracle de Peisech. Pues vamos a ver ahora mismo un vídeo de cómo fue la inauguración de esa escultura que refleja esta festividad tan importante de Alboraya y, como no, que también simboliza pues, esa Ruta del Grial. L'Ajuntament d'Alboraya está de celebración.
ha inaugurat la nova escultura commemorativa de la Ruta del Grial, que suposa un punt de trobada obligatori per a peregrins que arriben a l'última parada abans de plegar a València. Aquesta obra ha estat una donació de Pepe Polo, gerent de Fartons Polo. A l'acte públic han assistit el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, qui ha recalcat la importància turística i espiritual d'esta obra per a un poble com Alboraia. Crec que senyalitzen, és l'objecte fonamental, un camí, que és el camí del Sant Grial, del Sant Càlcer, cap a València, no? Hi ha una tradició que marca, que és Jerusalem, Roma, Sant Juan de la Penya, València, i en tot aquest vector geogràfic està, òbviament, Alboraia i altres municipis de la Comunitat Valenciana, per tant, és part d'un viatge que té una derivada turística, cultural, espiritual, molt important. També ha comptat amb la presència de l'autor de l'obra, Peris Carbonell, que explica que aquesta escultura forma part d'un projecte global amb altres escultures. Aquestes obres tenen un significat que globalment abarquen les obres commemoratives Ruta del Grial, que se va situant al llarg del trajecte entre Sant Juan de la Penya a València, fins a plegar-ho del Sant Calç, i va narrant episodis que tenen que veure en el Sant Calç. És un projecte conjunt, que ja n'hi ha una instal·lada en barraques, a Tremassa-Magrell, la d'Alboraia, el Ximí d'Alfara i ara ja se va programar una en el territori aragonès. Per la seva banda, Miguel Chavarría, alcalde de la localitat, ha remarcat que aquesta obra té molta relació amb Alboraia i amb el 675 aniversari del miracle dels peixets. L'escultura, com esteu veient, representa el miracle dels peixets. Si mirem els números que figuren en l'escultura fiquen 1348. Avui, aquest any, anem a celebrar el 675 aniversari del miracle dels peixets. Per tant, estem molt relacionats en un aniversari important del miracle dels peixets. El gerent de l'empresa Fartons Polo, Pepe Polo, ha estat el responsable d'aquesta donació al poble d'Alboraia, un poble que guarda un lloc molt especial per a l'empresa. Fartons Polo ya está a nivel nacional, internacional en algunas cosas, fabricamos y exportamos y apostamos totalmente, bueno, lo nacional, pero siempre nuestro corazoncito es Alboraia y eso lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia. Hemos hecho muchas acciones, colaboraciones, que aquí el Ayuntamiento sabe lo que colaboramos con ellos, siempre estamos con el tema de horchata, porque ahora Fartons Polo también tiene horchata, horchata Polo, y siempre estamos a disposición de nuestro querido ayuntamiento. Precisamente al finalizar el acto de inauguración de esta imponente escultura, valorada en más de 40.000 euros, los asistentes han podido gaudir d'orxata fresca a càrrec de Fartons Polo. Que en Alboraia tenemos de todo. Buena gastronomía y sobre todo buenas fiestas, que aparte de la fiesta del miracle del Peixet, pues también está Falla, Semana Santa, las fiestas patronales. Sí, bueno, en Alboraia tenemos actividades durante todo el año, ¿no? Entonces, pues sí, las más destacadas son las fallas, la Semana Santa, Peixet y las fiestas patronales. También hay otras fiestas que a lo mejor los clavarios del Cristo, la fiesta del Cristo, que es el 6 de agosto, pero estas son las más importantes o las más conocidas. Que imagino que este año pues ha agradecido esa vuelta a la normalidad, a poder celebrar ya todas las fiestas sin restricciones, sin limitaciones de cualquier tipo, de pandemia ni nada. Sí, además se ha notado, ¿no? Eran tanto fallas como Semana Santa, eran las primeras con total normalidad después del COVID, y se ha notado la grandísima participación que ha habido tanto en fallas como en Semana Santa, ¿no? Se notaba que la gente tenía muchas ganas de volver a las celebraciones como estamos acostumbrados. Que la actividad de festera en Alboraia empieza, por así decirlo, el punto de partida son las fallas, la actividad grande, y después la Semana Santa, que es fiesta de interés turístico provincial. Sí, la Semana Santa es fiesta de interés turístico provincial, y también este año también se ha notado mucha más participación, tanto de cofrades en las procesiones como de gente, ¿no?, participando en ver las procesiones. Hicimos una Semana Santa donde el temps pues acompaña también. Sí, sí, la verdad es que sí. La veritat és que, i el que deia la regidora, que n'hi havia moltes ganes d'una Setmana Santa com a cofrade, bueno, els dos són cofrades, però teníem ganes d'una Setmana Santa plena, no?, de poder disfrutar-la com sempre ho han fet, la veritat. Perquè en Alboraia, com se vive la Setmana Santa? ¿Se vive muy intensamente?
se vive muy intensamente, ¿no? Tanto por parte de las cofradías como por parte de los vecinos del pueblo, que salen a ver tanto los traslados previos a lo que son las procesiones, como luego tanto jueves, viernes y sábado con el encuentro, que son las procesiones, pero todos los traslados que hacen las cofradías, la gente participa mucho en salir a verlo. Que después de estar un any, que l'hem fa dos anys, en 2022, pues ese mal temps que no va a acompañar, tornar en guany, pues veure la emoció de la gent, imagina que no tenia preu, no?, com a cofrade. La veritat és que sí. Veure, no sé, les cares de lo que deia la regidora, no?, de la gent, veure les processions oficials i veure que se pot disfrutar d'una Setmana Santa com sempre en la gent i tot, i veure la participació, que va ser, la veritat, molt bona. La veritat és que esperant que la del 2024 siga igual o millor. Y encara ante el bon temps, pues también tenemos que hablar de las fiestas patronales que tienen lugar dentro de un mes. Dentro de un mes, este año serán del 1 al 10 de julio. A que nos queda nada también, ya estamos organizándolo todo. ¿Qué podemos encontrar durante esos 10 días mágicos? Que habrá, pues imagino que mucha fiesta en Alboraya. Durante esos 10 días pues mantendremos el recinto ferial con las casetas gestionadas por las asociaciones, que se puede ir ahí a cenar, cenar tranquilamente en una caseta, luego ir a ver un espectáculo. Todas las noches hay espectáculos de orquestas o espectáculos musicales. Eso en el recinto ferial, en la parte del casco del pueblo, pues también se celebran diferentes fiestas. Está San Roque, está San Isidro Labrador, hay diferentes que también se hacen procesiones, sí. Las clavarias de la Mare de Déu d'Agost también hacen la procesión, o sea que hay fiesta tanto en el recinto ferial como en el pueblo. Y actividades para los más pequeños como para los más mayores. Para todas las edades, ¿no? Intentamos siempre programar actividades que puedan disfrutar desde los más pequeños, los jóvenes, los más mayores, que pueda participar todo el pueblo. Y que después que también Alboraya tiene una oferta turística durante todo el verano para poder ir a disfrutar tanto de una buena horchata como de buena gastronomía, como de rutas para disfrutar por la huerta, como también del buen tiempo y del turismo en las playas. Claro, en Alboraya se puede venir del 1 al 10 de julio a disfrutar de las fiestas y a la vez visitar nuestras playas, disfrutar de la huerta. Tenemos también un día muy característico de las fiestas, que es el día de la horchata, que desde hace unos años también se hacen las fiestas de Patacona, sí. Y en las fiestas de esa playa el día de la horchata, y pueden disfrutar también de nuestras rutas por la huerta. Y que las asociaciones pues siempre están hermanadas, ¿no? Y como no, también van a participar en la fiesta de los Miracles del Peixeig. Sí, la verdad es que sí, así los clavarios lo estuvimos hablando y les hemos mandado saludas a todas las asociaciones, tanto civiles como eclesiásticas, y nos han contestado todos que participarán tanto en la procesión como en la misa y en la cena y en diferentes actos. Falla, Semana Santa, clavariesas de la Virgen de Agosto, de San Roque, como bien ha dicho la concejala, de todas las clavarías. La verdad es que los niños de primera comunión, las congregaciones eucarísticas, la verdad es que, sí, la verdad que será una buena procesión. Todo Alboraya. ¿Y cuánta gente se espera más o menos? A ver, no tenemos más o menos, pero pensamos que será, como es un año significativo, pues esperamos que las calles pues estén con su fervor, ¿no?, y estén pues llenas de gente y sobre todo de sentimiento. Imagino que después también los clavarios de Peixeig también participan en las fiestas patronales. Sí, sí, siempre como el día del grande de Alboraya, el día del Corpus, se celebra porque Alboraya, tanto Alboraya, perdón, como Almácera, tiene una bula que un papa le dio por el Miracles Peixeig, sí. Pueden celebrar dos veces el Corpus. Entonces el día del Corpus de Alboraya, que es el primer domingo de julio, perdón, participaremos también en los actos y, bueno, y si el ayuntamiento nos pide colaboración y trabajo para algo, para las fiestas, pues sabe que puede contar con nosotros, como nosotros hemos contado con ellos desde el primer momento. Y que también tendréis actividades para todas las edades, ¿no? La verdad es que sí. Lo malo es que, como la época de electoral no se podían hacer muchas actividades, sí que tenemos pensado, después de lo que es Peixeig, pues hacer una tarde infantil para los niños y a lo mejor hacer una cena también para, como clausura, ¿no?, del 675 aniversario, para tener un poquito de fiesta tanto gente joven como los niños de la localidad. Que al final la actividad festera pues no cesa en Alboraya,
tanto desde las fallas, como desde que empieza con la actividad de las fallas hasta que acaba con las fiestas de los pueblos, que imagino que un no parar. Claro, no para durante todo el año, ¿no? O sea, porque las fallas, las presentaciones de fallas, que ya participa mucha gente, empiezan en enero, del fin de semana siguiente a Navidades ya empiezan las presentaciones de fallas y se va enganchando una cosa con otra, ¿no? Presentaciones, luego las actividades de fallas, Semana Santa, luego viene Peixet, luego las fiestas, hasta el 6 de agosto. Luego en septiembre volvemos a tener el último fin de semana de septiembre las fiestas en la Patacona, a que no paramos. Reuniones con todas las asociaciones para que sí, la verdad es que en Alboraya pues tenemos la suerte de que hay mucho tejido asociativo y muy dispuestos a colaborar. Entonces las fallas, luego llegan las fiestas y pides colaboración a las fallas, la Asociación Andaluza, la Semana Santa, todo el mundo participa en todas las actividades. Y que en Alboraya pues sois festeros tanto de fallas como Semana Santa, como que estáis metidos en todo, prácticamente. En todo. Yo personalmente estoy metido en todo. La verdad es que mi madre siempre me dice, ¿algo más, hijo? Como diciendo, sí, estás en todo. Pero bueno, sí, se hace a gusto y se hace con cariño, que es lo importante. Y todo por las tradiciones. Vamos a invitar a toda la gente, ¿no?, a que vaya al Alboraya el próximo lunes a disfrutar de la fiesta del Space Edge. Sí, la verdad pues que desde aquí queremos invitar a no solo a la gente de Alboraya, sino también a la gente de Valencia, a que participe, sobre todo el día 29, el día grande, de un acontecimiento que, pues que va a ser único, ¿no? Y pensamos que el trabajo que se está haciendo pues dará unos resultados y la gente quedará pues contenta de lo que se está haciendo. Jorge, que no superguen, ¿no? Pues no, pero supongo que no. Yo convidé a toda Alboraya y a los pobres de alrededor y a Valencia que vinguen, que será una festa, pensé, y que será inolvidable y que se mereix Alboraya un 675 aniversari d'aquell miracle eucarístic d'estrès. Bueno, Susana, que al final que Alboraya es una ciudad con mucha fiesta y como no que vayan el lunes a disfrutar de la fiesta del Space Age y como no también pues de esas fiestas patronales dentro de un mes. Claro, no, por nuestra parte pues invitamos a todo el mundo, ¿no? No solo de Alboraya, sino de Valencia y de los pueblos cercanos a que venga el lunes 29 a Alboraya a visitar la ermita del Space Edge, a participar en la fiesta que luego se hará como novedad este año y por el 675 aniversario la procesión, ¿no? Que no es algo, no se hace todos los años, entonces que participen de estas novedades, ¿no?, y de este día que va a ser especial y como decían los clavarios con el objetivo de que permanezca en la memoria de los alborayenses durante muchos años. Y luego pues nada, aprovechar también para invitar del 1 al 10 de julio, son las fiestas patronales. Entonces, que venga todo el mundo a conocer no solo nuestras fiestas, sino también los encantos que tiene nuestro municipio, ¿no? La huerta, la horchata, la playa, el casco antiguo, las tradiciones que tenemos. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí, que estaremos ahí en la fiesta de Space Age por este 675 aniversario. Y como también, muchas gracias a todos vosotros por estar un día más así a Set Televalencia, gaudint de les festes i les tradicions de la Comunitat Valenciana.